Sagen Sie jetzt mal bitte ah. Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarchia! Como Radio Anarchista de Berlín, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Marcelo Pereira, periodista y cofundador de La Diaria. En la entrevista hablamos de la situación social y económica de Uruguay, pero también del trabajo concreto de este medio autogestionado de izquierda que se ha convertido en el segundo más leído diario del país. Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tal vez para empezar la entrevista sería bonito que te presentes. Bueno, mi nombre es Marcelo Pereira, soy de Uruguay, de Montevideo. Estoy haciendo periodismo desde 1983, cuando había dictadura en Uruguay. Después estuve 20 años en el semanario Brecha, semanario de izquierda independiente uruguaya. Y desde hace casi 10 estoy en La Diaria, que es un diario cooperativo que llega a todo el país. Actualmente está segundo en ventas en Uruguay y es el único medio autogestionado de ese tamaño, ¿no? Hay después en radio, pero más bien radio comunitaria, ¿no? Radio libre, que ahora la ley uruguaya reconoce un espacio para eso, pero en materia de prensa, no, lo único que hay autogestionado son publicaciones más pequeñas, ¿no? A veces de activismo, pero un medio de información y que cubra todas las generalistas con desde deportes hasta cultura, no hay. Bueno, justamente sobre La Diaria queremos hablar. Es un periódico bastante especial. ¿Tiene jefe o jefa o cómo está organizado? No, tiene una asamblea de la cooperativa que elige el consejo directivo y el consejo directivo también luego, en acuerdo con los periodistas, puede decidir, bueno, quién se ocupa de la edición general o de la edición de las secciones, pero es siempre con ida y vuelta, ¿no? No es vertical. Lo que sí pasa, por ser un diario además, que te exige un ritmo de trabajo bastante intenso, bueno, la persona que tiene la responsabilidad de decidir qué sale en la portada y esas cosas, tiene autonomía para hacerlo. Después, si al colectivo no le gusta, lo discute, lo puede quitar de su cargo, pero no podemos hacer una asamblea todas las noches para ver qué va a salir en la portada, ¿no? Pero no, estamos en eso. La otra cosa es que hay de todos los sectores del diario, todas las partes, incluyendo la administración, porque como pasa en todas partes, el periodista no aprende a manejar una unidad económica. Aprende a escribir, o más o menos. Pero eso se supone que lo va a hacer otro, que va a ser tu patrón, ¿no? Entonces hay que aprender muchas cosas de gestión, de cómo manejar en la entidad aspectos económicos, que primero uno puede pensar, eso me quita tiempo para lo que yo tengo vocación de hacer, pero en realidad también te da libertad, ¿no? Y bueno, también la gente que está a cargo de esas áreas rinde cuentas y la asamblea también puede dar vuelta a sus decisiones. Pero tenemos algunas cosas separadas, por ejemplo, la gente que nosotros publicamos publicidad, no nos podemos dar el lujo de no publicarla, pero la gente que se ocupa de la publicidad y la gente que se ocupa de las notas no se interfiere, ¿no? O sea, yo si tengo una nota que le va a molestar a alguien que avisa, nadie me puede decir, no saques eso, o al revés. No, a estos trátalos bien porque están poniendo avisos. Bueno, alguna gente no avisa más, pero es la única forma de mantener cierta independencia. Igual la publicidad es una cuarta parte de los ingresos. La parte principal es de suscripciones. Si tuviéramos, ahora tenemos unos 7.500 suscriptores. Si tuviéramos 10.000, pagábamos el diario solo con suscripciones. Y entonces ya incluso nadie desde la publicidad nos puede hacer fuerza porque no lo necesitaríamos, pero no, todavía no llegamos hasta ahí.
Bueno, justamente con respecto a lo económico y la autogestión, me imagino que habrán hablado muchísimo sobre el tema de cómo financiar el diario. ¿Es un modelo único o estoy equivocado ese tema de suscripción y cómo es con la venta en kioscos y todo eso? Sí, en Uruguay no había ningún diario de distribución por suscripción porque los kioscos están controlados en la parte donde se venden más diarios, o sea, la capital y el área metropolitana, que es donde se vende la mayor parte de los periódicos en el país. Es una organización que tiene monopolio de eso, que es bastante complicada. Gente que, digamos, la actividad más legal que tiene es los kioscos, tiene otras. Y ellos no permiten a los diarios, si venden en kioscos, no pueden tener entrega propia. Entonces tienes que elegir. Nosotros no podíamos pagar lo que ellos cobran, cobran casi la mitad del precio de la portada por el servicio, y elegimos esto, que nadie había hecho en Uruguay, y descubrimos que en realidad tiene una cantidad de ventajas, además de ser más barato, porque bueno, a la gente le empezó a gustar no tener que salir a la calle a buscar el periódico, poderlo leer antes de vestirse, y además no necesitamos poner en la portada algo para vender, porque no vamos a vender ni más ni menos. Entonces no tenemos que hacer sensacionalismo ni un gran titular para que le llame la atención a la gente, y eso marcha bien. La gente confía por lo menos un mes en ti y después ve si sí o no. Pero entonces probamos, cuando ya estábamos en un tamaño grande, ya estábamos vendiendo bastante, vinieron los de los kioscos y nos propusieron que sí, que bueno, que podíamos, a ellos les servía vendernos en kioscos, y probamos unos meses y era mal negocio para nosotros porque no vendimos más. Teníamos que imprimir muchos más diarios para cubrir la ciudad. La gente que era suscriptora no dejó de ser suscriptora, prefería el sistema nuestro. Y nos salía, perdíamos plata. Entonces suspendimos, no tenía utilidad. Ahora, en realidad son dos preguntas. ¿Tienen suscriptores en las afueras, o sea, en otros países? Y también, ¿cómo es la cosa de entregar en el campo? Sí, tenemos por PDF, ¿no? La edición digital le llega, se puede pagar. Nos conviene más en realidad porque no hay que imprimir papel. Y hay, sí, uruguayos que viven fuera del país, que son unos cuantos. Y también gente de otros países que le interesa lo que hacemos, quiere saber algo de Uruguay, que ahora, los últimos años, se puso un poquito más de moda con cosas de Mujica y todo eso. Y en el interior del país, claro, es más caro. Porque llevar el diario a una zona más alejada de centros urbanos, hay algunos lugares donde le decimos no, realmente no podemos, porque nos saldría carísimo llevarte a tu casa en medio del campo un diario todos los días. Es una ruta ida y vuelta solo para ti. No te podemos cobrar más a ti porque la gente a veces, yo qué sé, pide que se lo llevemos a alguna ciudad más cercana y lo pasa a buscar él por ahí. A veces todos los días, a veces una vez por semana se lleva todos los diarios y los va leyendo. O mira en internet, ¿no? ¿Tú sabes alguna cifra, un porcentaje de suscriptores en el exterior? ¿O? No tengo datos al día de eso, porque además ahora hicimos hace poco una serie de cambios en web, cambia la oferta y no sé, todavía estamos esperando un poco que dé resultado para pasar en limpio. Pero no sé, no creo que sean más de 1,000 personas, Los artículos estaban libremente accedibles en internet, pero ahora ya no, ¿o? Sí, fuimos cambiando. Al principio teníamos el típico sitio en que lo que veías era un PDF, ¿no? Era muy poco amigable, complicado de leer, pero no teníamos plata para hacer otra cosa, ¿no? Era el mismo PDF que se hacía para la imprenta, se ponía disponible en web. Y estuvo mucho tiempo con un tercio de los artículos libres, ¿no? Más de eso, ya la gente tenía que pedir una suscripción, y entonces el que está suscrito en papel puede ver también en internet. Porque empezó a pasar que había una cantidad de gente que no solo leía en web, gratis, y entonces estaba como subsidiada por el que compraba el diario, ¿no? Y eso pasa mucho en todos lados, pero no era gente especialmente pobre tampoco, era gente más bien
universitarios, ¿sí?, que están acostumbrados a tener acceso libre a las cosas. Entonces ahora el sistema es, si eres suscriptor, tienes acceso total. Y ya ahora en formato, ¿no?, formato web. Y si no eres, puedes ver dos artículos enteros. No nos gusta eso de que empieces a leer y en un momento dicen, no, bueno, si quieres seguir leyendo, pague. Parece que molesta mucho a la gente. Pero dice, bueno, tienes dos por día, eso es lo que puedes ver gratis, cualquier artículo, pero más no. Porque no se sostiene, sino la producción del diario. ¿Cómo es la situación económica que están viviendo ahora, no solo como diario, sino tal vez en Uruguay en sí? Bueno, en Uruguay está pasando lo mismo que en varios países de América Latina. Por un lado, los precios de materia prima bajaron. Por otro lado, los problemas económicos en el norte hace que se compre menos. Entonces hay una situación de restricción en comparación con los últimos años, que Uruguay estaba creciendo unas tasas altas. Algunos proyectos de inversión grande que había en el país se detuvieron, cosa a mí me parece bastante bien, porque eran uno de minería a cielo abierto, que era terrible, y otro era un puerto de aguas profundas que iba a ser muy complicado para la gente que vivía en esa zona, incluso para el turismo, en una zona balnearia atlántica que iba a estropear todo. Pero bueno, eso se acabó la discusión, porque simplemente la minería de hierro, por ejemplo, el precio internacional bajó, ya no conviene lo que se puede sacar de Uruguay, que no era mucho, ya no vale la pena. Incluso ahí temíamos que se hiciera fracking en un momento. El gobierno decía que no, pero no era muy claro. Pero bueno, esos proyectos que estaban como perspectivas de que entrara más inversión, nos salieron. También durante el gobierno de Mujica se intentó recuperar el ferrocarril, que en Uruguay se había dejado caer por intereses de los transportistas de camiones. Entonces ya ahora hay que hacer una inversión enorme para reponer todas las vías del país. Ya no puede un tren, ya no último modelo, un tren de hace 10 años, 15, deshace esas vías si pasa por allí. Entonces habían hablado con gente de China, de aquí, de allá, y nadie. Entonces ahí todas esas cosas están como paradas. El gasto del gobierno se está recortando, la política de convenios colectivos de salario también es bastante más restrictiva, se va a recuperar menos que en los periodos pasados. Y bueno, y hay conflicto social con esto, ¿no? Hubo ahora una huelga de toda la enseñanza, desde primaria hasta universidad, porque es año de definición de presupuesto por 5 años. Y el gobierno incluso hizo un decreto de servicio esencial para la enseñanza, que fue desobedecido por los sindicatos, y bueno, no pasó nada. Simplemente en este momento sigue el conflicto, pero no parece que vayan a dar más aumentos que los que ya anunciaron que querían dar. Pero o sea, bueno, es un gobierno de un partido de izquierda, pero la situación no es de avance social, pero más bien en este momento es de conflictividad. No es que estemos en una crisis terrible, pero Brasil está mal, Argentina está mal. Cuando Brasil y Argentina están mal, Uruguay no puede estar bien nunca, ¿no? A veces cuando uno de los dos está mal, le vende al otro, pero la mayor parte de las ventas es para la región, ¿no? Entonces es un momento difícil. Bueno, ya estamos entrando en el tema de la política, que obviamente nos interesa también. Tal vez para empezar, así una pregunta de cómo lo ven ustedes, de cómo diferenciarse, cómo distinguirse de los medios masivos. ¿Qué es la idea que tienen ustedes ahí? Bueno, ahí, por un lado, la agenda. Nosotros le prestamos atención a todo un área que los demás medios masivos no les interesa. Digo, desde movimientos por derechos en un sentido amplio, no solo sindicales. O sea, ya tener sección sindical en Uruguay es raro a esta altura. Han ido desapareciendo de los periódicos. Pero también, bueno, darle espacio a la gente que milita por derechos de las mujeres, por diversidad sexual, por temas de ambiente. No, eso va determinando un corte. También un área de interés más para jóvenes que la prensa en general. Uruguay es un país bastante envejecido en promedio, porque ha habido
baja natalidad y emigración durante muchos años de gente joven. Entonces, es un país chico para la escala de América Latina, pero no tan chico a la escala europea, pero en 187.000 kilómetros cuadrados tenemos 3 millones de habitantes. Es un país muy despoblado. Entonces, hay una cosa muy de cultura dominante de viejos en todo, ¿no? Los dirigentes políticos, también en las empresas, en los sindicatos, se quedan hasta que tienen 70 años y siguen mandando ellos. Todavía hay gente que es de la generación que fundó el partido de gobierno de izquierda antes del golpe de Estado, ¿no? Y sigue en los primeros lugares. Y a veces son, bueno, muy interesantes, como era Mujica, pero tal, igual es un viejo, ¿no? Entonces eso también, el público que nos lee es más joven que el que lee diarios en promedio. El diario va quedando, cuando salimos nosotros, el diario es una cosa de que leía la gente de 40 años para arriba. Nosotros conseguimos que gente más joven empezara a leer diarios con nosotros. Igual, en el mismo sector social y cultural que históricamente compra prensa, ¿no? No es que... Pero esa gente había dejado de comprar porque no le interesaba o porque le parecía muy caro temas que salían, ¿no? Y bueno, y el avance de la tecnología también. Entonces, tenemos un público relativamente más joven, lo que no quiere decir que nos vayamos a sostener con papel para siempre, porque eso en ningún lugar del mundo parece claro que vaya a pasar, ¿no? Leyendo de vez en cuando la diaria, me acuerdo que había en un tiempo muchos artículos sobre cooperativas, creo, de diferentes formas. ¿Ustedes a veces hacen series, o sea, de varios artículos sobre un tema? Y la pregunta después, ¿es así? ¿Tienen algo en mente que va, tal vez van a realizar en el futuro? Sí, hemos tenido series de, a veces de suplementos, a veces de notas adentro del diario. Con cooperativismo, por lógica, sí, ha sido una de las cosas que más difusión le damos, porque bueno, ese es también otro espacio que normalmente la prensa masiva no le da mucha importancia o lo toma como una cosa sobre todo pintoresca, como que no es una empresa en serio, más pensando en el artesano, ese tipo de cosas a una escala pequeña. Y sí, porque por un lado es un compromiso de solidaridad con los otros cooperativistas del país, que además ya solo el hecho de que nosotros seamos un diario cooperativo, la gente lo sabe, eso ya habla a favor del cooperativismo, ¿no? Que puede subsistir y pelearle la atención central de la gente a otro tipo de empresas que tienen mucho más capital y otra manera de entender para qué es un medio de comunicación, y cada vez más ligado a lo comercial, a hacer lo que se vende y escribir notas o hacer programa de televisión, porque hay primero un avisador que quiere colocar, yo qué sé, shampoo. Entonces dice, bueno, yo quiero un programa que esté en la tarde, cuando lo ven las amas de casa, y que tenga estos temas que son los que la gente a la que yo le quiero vender el shampoo ve. Entonces pago publicidad si hacen un programa así. Entonces el programa empieza en la publicidad. Esto va favoreciendo, bueno, que cada vez sea más complicada la prensa independiente. Yo creo que la libertad de prensa real exige la autogestión, que no hay, siempre puede haber gente, por supuesto, en situaciones complicadas, pero son excepcionales. El tipo consigue, trabajando para una empresa ortodoxa o con unos patrones horribles, consigue hacer buen periodismo y bueno, son a veces héroes, pero en términos generales la única garantía de que el periodista realmente pueda escribir lo que quiere es que él mismo sea a cargo de gestionar su empresa, ¿no? Esto es una discusión con muchos colegas. Justamente también ese tema del periodismo me interesa mucho. Hay un concepto así bastante burgués, viendo que periodismo es una clase de explicación de lo que está pasando. Así, neutral, viéndolo tal vez de diferentes ángulos, pero como si hubiera una realidad que se podría describir. Hay otros conceptos que tienen unas matices más de comentario social, de incluso de influir en lo que está pasando. Y según tengo entendido, ustedes tienen bastante fama de también escribir, por ejemplo, comentarios con mucha chispa, con mucho fuego. Sí. Me interesaría un poco más saber del concepto periodístico que tienen ustedes. Sí, tratamos de combinar dos cosas. Por un lado, una cuestión
de responsabilidad con el lector, y que es realmente tomarnos el trabajo de averiguar las cosas a fondo, no recurrir en una situación que hay un conflicto de cualquier tipo automáticamente a la gente que nos cae mejor, ¿no? Y tomar su versión de las cosas y no averiguar más nada, ¿no? Si son los compañeros, dicen la verdad, porque pueden decir la verdad que conocen, la verdad de ellos, pero quizá así no se entiende bien lo que está pasando, ¿no? Pero, por un lado, en el diario se firma mucho, o sea, no, como no creemos mucho en esa cosa del neutralismo, las notas, muchas notas tienen firma, y alentamos que la gente lo haga a su manera, ¿no? Que se note que es esa persona la que escribió, que haya libertad de definir el punto de vista, las cosas que le importan. Y si él quiere decir, quiere opinar algo sobre la noticia, que tenga un espacio separado para decir, bueno, yo lo que vi fue esto, ahora lo que yo opino es esto otro, ¿no? Hubo un problema en toda América Latina, en los años 90 sobre todo, que avanzó mucho una concepción del periodismo muy estadounidense, que venía junto con el avance del neoliberalismo en toda América Latina, de que prácticamente el periodismo era una ideología en sí misma, ¿no? O sea, que el periodista no tenía que ser ni de izquierda ni de derecha, él era periodista. Entonces no tenía que tener opinión sobre nada, y eso es una gran tontería, ¿no? Por supuesto. No existe, no se puede hacer. Más allá de que uno le parezca bien o mal, simplemente no se puede hacer. Yo tengo, allá le damos mucha importancia a la fotografía, por ejemplo, y cuando yo daba clases de periodismo en la universidad siempre les mostraba una foto, era un pueblito del interior de Uruguay que festejaba, no sé, 150 años, que allá es mucho para un pueblo, porque todos los países son más nuevos, y parece que hacían un festejo muy modesto, y entre eso había un mago. El mago debía ser bastante poco espectacular, ¿no? Pero el fotógrafo, en vez de fotografiar al mago, giró 180 grados y fotografió unos niños que estaban mirando al mago. Y los niños eran una maravilla y un deslumbramiento que parecía que estuvieran viendo, no sé, a David Copperfield hacer desaparecer un edificio gigante, ¿no? Entonces yo se los mostraba en las clases de periodismo a mis alumnos diciendo, siempre hay un punto de vista, ¿no? Y siempre hay un punto de vista que dice cosas distintas. Si tú miras el centro siempre en un espectáculo de música, es una cosa, y de repente lo interesante está pasando ante la gente que lo ve. Entonces tienes que ser capaz de moverte y buscar otro lugar de donde estás parado, ¿no? Es lo mismo que en la televisión cuando cubren una manifestación. No estas de aquí de Berlín, que va la policía primero abriendo el espacio, ¿no? Porque a mí me llama mucho la atención que hace una manifestación amparada por la policía, pues generalmente allá es al revés. Tenemos que salir corriendo de la policía. Pero cuando van las cámaras de televisión y hay problemas, generalmente es un camarógrafo. Entonces el camarógrafo tiene que tomar posición. ¿Desde dónde está filmando? ¿Desde el punto de vista de la policía o desde el punto de vista de la gente, ¿no? Y a nadie se le ocurre llevar dos camarógrafos y hacer un pequeño montaje, como una pequeña película, que te permita ver. Entonces, ese tipo de cosas son ejemplos de, claro, no es posible, no hay un punto de vista neutral, ¿no? Tú tienes que pararte en algún lado, tiene que estar claro dónde te paras, ¿no? Si no, estás engañando a la gente. Pero no se pierde honestidad si tú dices, yo, esto me parece muy mal, pero estoy tratando de informar cómo es. Tú ya sabes, yo no te quiero decir, yo soy neutral y esto que te digo es la única verdad posible. Opino, pero está claro que opino y está bien que opine, que la gente pueda discutir si le parece que me equivoqué, que hay otros lugares donde mirar eso que yo no me di cuenta. Entonces, esto ahora está un poco mejor. Ahora estamos empezando a tener el problema inverso en los medios uruguayos. Se ha puesto muy de moda, como en otros lugares, un tipo de periodismo más de entretenimiento, donde es como para que la gente se divierta y el tipo no le quiere decir nada muy serio, e incluso si no sabe mucho de qué está hablando, eso también le parece gracioso a la gente, ¿no? Y opina sin saber. Y eso que en la radio, ese era el tipo de programa que hacía siempre en la tarde, y de mañana los programas informativos más serios, ¿no? Entonces es como que la tarde fue avanzando sobre la mañana y ahora todo es un espectáculo, ¿no?
Entonces, si el presentador de noticias elige, no porque sepa de qué está hablando, sino porque sea lindo, o linda. Y todo es como acá, no sé cómo es en Alemania, pero es como Homero Simpson cuando dice aburrido, ¿no? Y cambia, porque no. Cualquier cosa que no sea así simple y muy estúpida, no, otra cosa. Y esa gente dice, no, pero eso es la libertad, la gente decide qué quiere ver. Sí, decide dentro de una oferta muy chica, ¿no? A mí me interesa saber un poco más sobre esa aventura que han ganado con la televisión y cómo les fue. Bueno, nos fue primero muy bien y después muy mal. Porque hubo, aprovechando que iba a venir la televisión digital abierta, iba a haber lo que se llama ya el apagón analógico, que no iba a haber más transmisión analógica de TV tradicional, el gobierno de Mujica decidió hacer un llamado para adjudicar las frecuencias con proyectos. Eso nunca se había hecho en Uruguay. Siempre había sido una decisión personal del presidente de la República a quién le daba una emisora de radio o de televisión. No tenía que fundamentar nada. No había competencia, ni siquiera. Entonces toda la vida se les dio a gente con vínculos políticos o empresariales con los gobiernos. En Uruguay hay tres canales de televisión privados que cubren todo el país y uno estatal. El último de los privados tenía ya 50 años, cuando se hizo este llamado. En 50 años no había habido ningún otro canal nuevo. Eran las mismas familias que tenían toda la televisión, que también eran dueños de radios, de las más grandes. Y cuando vino televisión para abonados, por cable, también ellos se apoderaron de ese negocio. Y el gobierno de aquel momento se los dio. Entonces, en vez de que el cable compitiera con la televisión abierta y entonces la televisión abierta tuviera que mejorar la programación, fue al revés, empeoró. Porque como era el mismo que cobraba las dos cosas, dice, no, yo para la película de estreno, paga. ¿No? Si quieres ver eso, págame. Y la televisión abierta para pobres. Bueno, presentamos junto con otra cooperativa de gente que venía de medio audiovisual, eran productores independientes, o hacían cine, o documentales, o trabajadores de canal de televisión, formaron otra cooperativa y en consorcio con la cooperativa del diario, nos presentamos con un proyecto y fue el proyecto mejor puntuado. Tuvimos igual muchos problemas porque, a pesar de que era un gobierno de izquierda, justamente las bases del llamado estaban pensadas para una empresa capitalista típica. Entonces decían, bueno, pero ustedes no tienen de antemano el dinero necesario para hacer esto. Decían, bueno, pues somos una cooperativa, esto no se organiza sobre el capital, sino sobre el trabajo. Entonces lo que tenemos es un plan de negocios. Ustedes tienen que ver si les parece que esto es razonable, pero vamos a salir a buscar la plata. Y lo tenemos que hacer después de ganar la concesión, porque si lo hacemos antes, perdemos el control. Si yo tengo la concesión, bueno, tengo algo para negociar. Tú pones plata, te llevas plata, y yo conservo el control periodístico. Entonces, la puntuación era esa. El presidente, que era Mujica, dijo, sí, la puntuación es esta, pero yo no les voy a dar a ellos, porque no tienen plata. Le voy a dar a otro. Nosotros presentamos una apelación, una discusión muy fuerte pública, y finalmente cambió de opinión. Y en eso nos sirvió muchísimo que la gente de los demás medios uruguayos, incluso los medios más conservadores, los periodistas, estaban muy a favor nuestro, porque ellos saben que eso es un modelo de trabajo que ellos querrían tener. Entonces nos dieron mucho espacio para dar la discusión contra el gobierno, incluso contra la voluntad de sus patrones, porque ya nos conocen y bueno, y alguna gente incluso, pues en los canales privados había orden de que todo esto no se podía informar, competencia, y nos llevaron igual. Y bueno, ganamos la discusión, nos dieron dos concesiones, una a nosotros y el que salió segundo era una gente que ya tiene un canal de cable, que es un modelo mucho más comercial, centrado en transmisión de fútbol y es un tipo que es contratista de jugadores, entonces hace mucha plata con eso y tiene también derecho de televisación. O sea que eso no iba a ser una cosa muy nueva. Y bueno, lo que pasó después, tuvimos 2 años trabajando en eso, el gobierno de Tabaré Vázquez decidió parar todo esto. En realidad yo creo que atendiendo el interés de los canales privados que ya están, porque anuló la fecha de fin de transmisión analógica. Y el Estado no ha hecho nada para promover
que la gente sepa cómo sería la televisión digital, acceda al decodificador, el tipo de aparato que precisa para dar la señal. Nadie sabe cómo es eso, no ha habido campaña ninguna, ni un financiamiento para eso, que a veces en otros países se hace. Y nos puso una fecha más adelante de empezar transmisiones, pero sin que se termine digital. Entonces, en ese marco, el negocio no tiene sentido, porque ¿quién nos va a ver? Al mismo tiempo había una ley sobre medios de comunicación que se aprobó en el periodo pasado, que establecía que la televisión de pago, la de abonados cable, tenía que llevar en su programación las señales abiertas, obligatoriamente, sin cobrarlas. En Uruguay tiene mucho, una porción muy grande del mercado de la televisión de abonados, ¿no? En el área nuestra, Montevideo, es 60% de sus hogares tienen televisión por cable. Pero eso también, como los canales privados presentaron recursos, el presidente dijo, bueno, voy a esperar, no voy a reglamentar la ley. Eso tampoco funciona. Entonces, no es la gente que ve televisión gratis, tampoco tenemos asegurado la gente que paga por la televisión. Y además, en este contexto de más dificultades económicas, la publicidad se retrajo muchísimo. Entonces ya el negocio se complica, porque a diferencia de un medio de prensa o por internet, un canal de televisión que cuesta muy caro producir, la importancia del ingreso de publicidad es mucha, es mucho mayor que en otras. O sea, pues la gente no paga por verte, ¿no? Entonces, en realidad, no sabemos si esto. Estamos presentamos una apelación también, decir, bueno, si esto es así, cambian las condiciones en las que nos presentamos. No nos pueden exigir que empecemos a transmitir porque es una pérdida de dinero enorme. No tenemos a más condiciones. Y además, crea toda una incertidumbre en que la gente que quería invertir en esto se retrajo. Dijo, no, hasta que no. Si el negocio no es seguro, yo no pongo plata. Y como plata nosotros tampoco tenemos, estuvimos 2 años trabajando y no parece en este momento que ese canal alguna vez vaya a salir. Se van a quedar los mismos que estaban. Bueno, para llegar también a un fin de la entrevista, lo que todavía me interesaría es, bueno, yo pienso que para un medio que tiene un afán crítico y sobre todo con un alcance de ustedes, siempre llega un punto en de que hay un conflicto con las autoridades, porque tienen obviamente otra visión de las cosas, y me interesaría saber si ahí con artículos de investigación o de comentario han tenido esa clase de situaciones. Tal vez podrías mencionar un ejemplo. Sí, bueno, este año tuvimos 2 bastante importantes. Uno fue que divulgamos una negociación secreta que estaba haciendo el gobierno uruguayo para preliminar de un acuerdo de liberalización de comercio de servicios con Unión Europea, Estados Unidos, China, con todas las potencias, que tendría casi seguramente consecuencias muy complicadas para Uruguay. Es un mercado pequeño en que algunas cosas que ahora se hacen, en virtud, si se firma el tipo de acuerdo que obviamente va a querer Estados Unidos, no se podrían, por ejemplo, proteger más determinadas cosas de telecomunicaciones nacionales. O sea, va a ser muy. Entonces, eso no, nadie sabía, ni siquiera en el partido de gobierno que se estaba haciendo. Los conseguimos los documentos, los publicamos, hubo una discusión muy fuerte y ahora, hace un mes más o menos, el partido de gobierno decidió que el gobierno se tenía que retirar de esas negociaciones, cosa que el gobierno no quería hacer. Ya había dicho el ministro de Relaciones Exteriores y el presidente que era una oportunidad muy importante para Uruguay, para mejorar sus relaciones con el primer mundo, pero bueno, terminaron teniendo que dar marcha atrás. Otra fue una serie de denuncias que empezamos a sacar de malos tratos e incluso tortura propiamente a muchachos menores de 18 que están en, por infracciones, están en conflicto con la ley, no son delitos porque no son mayores, ¿no? Que también al gobierno no le gustó nada que hiciéramos eso, decía que era todo mentira, hasta que apareció una filmación de cámaras de seguridad de una paliza a un grupo de muchachos y hay 18 procesados por tortura, ¿no? Entonces, claro, esas cosas, el gobierno siempre es gobierno y espera que si hay un medio que dice que es de izquierda, entonces lo defienda siempre.
porque cualquier cosa va a ser peor que ellos, ¿no? Sí, bueno, todo lo que está contra, esto es un gobierno de izquierda, lo que está contra nosotros es bueno para la derecha. Así que entonces criticarnos, señalar cosas que estamos haciendo mal, no es bueno políticamente, eso hay que discutirlo adentro de la izquierda. O sea, nosotros no formamos parte de ningún partido, entonces ¿qué? ¿Dónde? ¿Con quién lo vamos a discutir? ¿Y por qué solo ahí? Porque se cambia justamente cuando se denuncia, si no, la gente no lo sabe. Siempre las organizaciones tienen razones para todo lo que hacen, ¿no? Todo, como yo te digo, no sé, mañana vas a desgrabar esto y ves que el micrófono estaba apagado y tú dices, bueno, lo que pasa es que estábamos aquí en el parque y yo ese día estaba con sueño, pero siempre tienes una explicación. Pero si no salió, no salió. El público tiene derecho a decir, no, es responsabilidad tuya. En los diarios pasa lo mismo. Yo le digo, no, mira que el padre, ese día un hijo de periodista estaba enfermo y él no pudo averiguar bien. Bueno, me pusiste un artículo malo. Esas cosas, si no tienen transparencia, no... Y bueno, ese es el motivo de que yo creo de que haya sido tan difícil para nosotros todo este proceso con la televisión. Nosotros, te decía, somos el segundo medio en ventas desde hace muchos años en Uruguay. Pero la publicidad del Estado se dirige mucho más a medios de derecha que venden la mitad que nosotros, porque prefieren alguien con quien puedan arreglar un poco, ¿no? Pueden llamar por teléfono y decir, che, esto no es tan así, o no me lo saques hoy. Y como no lo pueden hacer con nosotros, no molestamos. Es una presencia como de un intruso, una cooperativa. No hay una persona con la que si se habla con él ya está todo arreglado, ¿no? Después una asamblea puede decir, no, igual lo vamos a hacer, aunque el director se equivocó. Entonces eso no, a la gente que está en el poder no le gusta, ¿no? Lo mismo que muchos avisadores. Hay gente que lo dice francamente, es mejor, ¿no? Dicen, nosotros a ustedes no les queremos dar avisos porque son enemigos nuestros. Entonces, sí, el público que los compra es gente que a nosotros nos gustaría venderles cosas, pero no vamos a poner avisos ahí. Entonces la gente pobre que vende espacio publicitario y dice, bueno, sí, pero esto tampoco es una publicación así súper radical, peor, por eso no, porque entonces le llegan a más gente, son más peligrosos. No los convencemos. Pero bueno, eso es mejor, por lo menos te dicen. Otros siempre tienen una excusa, pero no ponen. En Uruguay además eso está muy... Hay una costumbre creciente de una cosa muy, hay que decir, prostituida, porque no hay otra palabra, de que el que te vende un aviso ya te dice, bueno, y tienes que sacar un par de notas hablando bien de la empresa, diciendo que hicimos una nueva fábrica en tal lugar y que no contaminamos, o te la mandan escrita para que la publiques como si fuera tuya, ¿no? Y entonces, como no hacemos eso, también se complica mucho conseguir publicidad, pero cuando conseguimos no nos podemos dar el lujo de rechazar avisos porque sean, ponle, no sé, de McDonald's. ¿No? Nos sacamos otro tipo de cosas si nos negamos, nos sacamos publicidad sexista, nos sacaríamos publicidad de un partido de derecha en el caso de que quisiera avisar en la diaria, que tampoco van a tener interés. Es como un amigo mío describe de música que decía, bueno, una banda punk uruguaya, que bueno, esta banda nunca se vendió al sistema. Hay que decir también que el sistema nunca estuvo interesado en comprarla, pero bueno, no se vendieron. Pero claro, el sentido, todo es más difícil, salvo dormir, ¿no? Entonces, dormimos mejor, yo creo. Gracias, eso es una buena frase para terminar. Sí, muchas gracias por esta entrevista que ha sido muy iluminadora. Bueno, gracias a ustedes. Siempre es bueno tener estos puentes con gente que está buscando lo mismo en distintos lugares del mundo. Y a veces, aquí en Alemania, el problema del idioma es tremendo, ¿no? Muy pocos uruguayos pueden leer alemán. Aquí me llama la atención que hay más gente en general que habla español, pero hay una distancia que muchas veces no permite ver que en lugares muy distintos andamos buscando más o menos más cosas. Nosotros no somos, por ejemplo, filosóficamente hay algún anarquista en el diario, pero estamos de acuerdo en una cosa de autogestión y ese es el común denominador. Hay otra gente que es votante del partido de izquierda de gobierna, otra que no, pero estamos de acuerdo en que bueno, la gestión la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y ponernos de acuerdo, eso ya es bastante.